Isla de la Calavera, suroeste de Sumatra, 1957. Un presentimiento. Esto no me gusta, ¿me oyes? Tengo un terrible presentimiento. Cállate y camina. Esto es un gran error. Olvídalo. Dejémoslo y larguémonos de aquí. Por el amor de Dios, solo es un maldito mono. Cógelo inmediatamente. Escucha. Coge esa maldita jaula o ya puedes olvidarte del dinero. ¡Mierda! ¡No te muevas! ¿A qué demonios están jugando? ¡Sugas! ¡Aquí es bajadas! ¡Había chuquísima taza! Dicen que tenemos que liberar al mono. Que debemos irnos del valle y no volver jamás, o los espíritus malignos se vengarán. O nos vamos inmediatamente, o nos abrirán el vientre y tirarán nuestras entrañas por la cueva para que se las coman las bestias. ¿Con qué esas tenemos? Pues adviértele a esos payasos que yo tengo en mi poder el gran sello de goma del jefe Palenbach. Permiso, permiso, miradlo, permiso. Trabajo para el zoo de Nueva Zelanda y este mono irá a Newton. ¡Muévete! Me ha mordido. ¡Se calla! ¡Se calla! Tienes su mordedura. ¿Hay desinfectante en el jeep? ¡Oh, Dios, no! ¡No! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Thank you.
Hola, Paquita. Buenos días, Roger. Bien, ya está. Dile a tu padre que el jueves le traeré lo que falta. Llevas un vestido muy bonito. Hasta luego, cocodrilo. ¿Te gusta ese chico, verdad que sí? Baraja las cartas. Veremos si Roger y tú estáis destinados a estar juntos. Crea esa imagen en tu mente y corta las cartas. Paquita, creí que habías dejado todo eso y ya estás otra vez igual. Esta eres tú. Y este es el hombre de tu futuro. Pero si no se parece a Roger. Este no es Roger. Aquí veo que habrá un gran amor en tu vida que durará para siempre. Amor. Va. ¿Tiene dinero? Este hombre entrará en tu vida en un futuro próximo. Y puedo asegurarte que te enamorarás perdidamente de él al instante de verlo. ¿Pero quién es? Reconocerás a este hombre por el símbolo de la estrella y de la luna. ¿Y esto qué es? Oh, no, no, eso no, no. Paquita, hay un cliente. Es algo malo, ¿verdad? No, 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 no. ¡Paquita! Venía a hacer un pedido. Mamá dice que pongas las galletas encima para que no se rompan. De hecho, me llevaré un paquete ahora. Lo siento. Será mejor que no.
estar abajo. ¿Dónde? Ahí, debajo de la nevera. Se ha escondido ahí delante de mis narices. Te había dicho que pusieses insecticida. Toda la casa está infestada de bichos. Lo haré ahora mismo, mamá. Lionel, te complacerá saber que tu madre ha sido elegida tesorera de la LDCW, la Liga de las Damas Caritativas de Wellington. Oh, es estupendo, mamá. Y el viernes, la presidenta Nora Matterson vendrá a darme la enhorabuena personalmente. Oh, la presidenta. ¡Oh, Dios! Mira cómo está la casa. Hay que limpiar las ventanas. Y fíjate, hay un centímetro de polvo. Tendrás que limpiar la planta. Lo hice la semana pasada. Y hay que lavar las cortinas. Ya he cortado el césped. ¿Eso te parece un jardín bien cuidado? Déjale en paz, perro tonto. Déjame ayudarte. No, yo puedo. Siempre hace el reparto tu hermano. Pero hoy no. ¡Oh, qué casa tan grande! ¿Siempre has vivido aquí? Sí. ¿Te gusta mi perro? Es muy grande, ¿verdad? Un poco más y debería estar en un zoo. ¿Estar en el zoo? Un parque zoológico. Animales, jaulas. Ah, claro. Me encantaría estar en el zoo. Nunca he estado en el zoo. No, no. ¿Querrás decir que quieres ir al zoo? Sí, gracias. De acuerdo. ¿Mañana? Iré a recogerte a la tienda. ¿Está bien? Tengo que ir. Se ha roto mi jarrón amarillo. Oh, mamá, era tu favorito. Si hubieses limpiado bien el polvo. Puedo comprarte otro. Es irreemplazable. Fue un regalo de tu padre. Me lo regaló en el único aniversario de boda que pudimos celebrar antes de su muerte. Yo también le echo de menos. Ojalá fuera yo Grayskin. Es tan guapa, con ese pelo rubio tan bonito. ¡Lionel! ¿Qué te pasa? Lo siento. Verás. Cuando era pequeño, un día estuve a punto de ahogarme al caer de un muelle. Mi padre se tiró para salvarme, pero cuando estaba saliendo, una ola extraña le arrastró hacia el mar y se ahogó. Ha ha ha!
Solo se encuentran en una isla. Dice la leyenda que unas enormes ratas llegaron allí en los barcos de esclavos y violaron a todos los monos pequeños. ¿Sabéis? Los nativos los usan en rituales de magia negra. ¿De verdad? Sí. No me preguntéis cómo. Tal vez chupen la sangre a las vírgenes, ¿eh? Necesito sentarme. ¡Guau! Wow. Perdón. No te muevas, Brad. Y sonríe. Ya está, Vera. Solo tienes que descansar. Volveré dentro de un par de días para cambiar el vendaje. Gracias, enfermera. Oh, no te molestes. No hace falta que me acompañes. ¿Te apetece un té? No te imaginas el enorme dolor y la ansiedad que me has causado. Yo creí que eras un buen chico, pero salir a mis espaldas con esa grasienta tendera. Besarla y abrazarla en público. Pero mamá... No me interrumpas. Mamá, ella es... Yo te diré lo que es. Esa chica es una profesional. ¿Por qué te has desviado de tu camino para preocuparme? Lo siento. No volverá a ocurrir. No merezco todas estas atenciones, cariño. Si necesitas algo, llámame. Qué bueno eres. Buenas noches. ¿Olvidaste tu chaqueta? Sí, ya me la darás mañana. ¿Qué?
Podías darme la mañana. ¿Es todo lo que tienes que decir? Oye, siento mucho lo del zoo, Paquita. Es mi madre. Es... ya sabes. ¿Saldremos otro día? ¿Al cine? Oye, me encantaría, pero... no... no es posible. ¿Que no es posible? Pero si tú y yo estamos enamorados. ¿Enamorados? Oye, no sé lo que estás pensando, pero... no puedo volver a verte. Paquita. ¿Habrá un amor en tu vida que durará para siempre? Vaya, hace un día precioso, mamá. Enfermera McTavish. No, no harás tal cosa. Estoy perfectamente. Pero... quiero que seas tú quien me cuide. Nora Matterson, de la Liga de Damas Caritativas. Tu madre nos espera. ¡Los Matterson! ¡Oh! ¡No, mamá! ¡No estás bien! ¡Tráeme el vestido! Dios mío. Vuelve a la cama y les diré que se vayan. Solo son los Matterson. Es la LDCW. Cuidado, intento pegártelo. Bien. Nuestro principal objetivo para el año próximo es intentar que la generación más joven se comprometa con la Liga. Por eso me complace tanto que estés en el comité, Vera. Gracias, Nora. Es un gran honor. ¿Tienes alguna idea para el orden del día de la reunión anual? ¿La reunión anual? La reunión anual. La reunión. La reunión. Lo que hace falta es otra guerra. Sí, querido.
Seren Mungilari planea una expedición al Polo Sur. En tractor. ¿Más judías, señora Matterson? Yo también quiero más. Creo que deberíamos irnos, querido. Gracias, Lionel. ¿Qué? ¡No hay postre! Me temo que solo natillas. ¿Natillas? Hace años que no como unas natillas. Ella nunca me las hace. Unas natillas deliciosas. Ricas y cremosas, como a mí me gustan. Con las comidas, ¿verdad? No te preocupes. Ha sido una comida estupenda, muchacho. Gracias, señor Matterson. ¿Es mi imaginación o tu madre está hoy un poco pálida? Pues no sé. Hasta otra, chico. Por Dios, mamá. No permitas que te alejen de mí. Yo te cuidaré, mamá. Te lo prometo. ¡Lionel! ¿Qué pasa? Lionel, debes escucharme. Fuerzas ocultas se ciernen sobre ti. Mi abuela las ha visto. Dice que el camino que te espera está lleno de miedos y de graves peligros. ¡Fernando! ¡Paquita! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Madre, se ha comido a mi perro! No todo. ¡Llama a la enfermera McTavish! ¿Cuánto tiempo hace que está así? Desde esta mañana. Pediré una ambulancia. Prepara sus cosas para el hospital. Yo lo haré. ¡Enfermera! Tu madre ha muerto, Lionel. Lo siento, Lionel. No podíamos hacer nada. No estás solo.
Sé que hay muchas personas que te quieren. Todos te ayudaremos. Yo haré los preparativos. No tienes que preocuparte de nada. Tu madre te quiere mucho. ¡Qué cepillo de dientes! ¡Verde! ¡El verde! ¿Dónde está tu madre? Se ha ido al hospital. Vaya. Pues no he oído la ambulancia. No, no, no. Se ha ido en el coche de la señorita McTavish. Sí, sí, verás. Se ha recostado en el asiento de atrás y la señorita McTavish la ha llevado al hospital. Sí. ¿Pero y sus cosas? Yo lo llevaré. Así que eras tú quien le pegaba a mis conejos. Me da ganas de matarte a palos. ¡Déjame, señor! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Pues Johnny Morris quien lo hizo, yo no. Bueno, pues yo me voy. Puedes marcharte, muchacho, pero si vuelvo a verte por aquí, te daré tu merecido. ¿No será usted de inmigración? ¿Cuántas veces he de decirles que perdí mis malditos papeles? Mi familia salió de Latvia durante la ocupación. Nos perseguían como a perros. Solo quiero comprar unos sedantes. ¿Qué cree que soy, un maldito médico? Yo no me dedico a vender sedantes. Tranquilizantes sí tengo. Pero no para cualquiera que venga por aquí. Por suerte para ti, muchacho, el tío Henrich no es más que un bromista. ¿Es una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
¡Cuánto me alegro de verte! Háblame de esas fuerzas ocultas. La muerte está a tu alrededor. Habrá terrible tormento y sufrimiento. Estás marcado. Lionel. Lionel, si ocurre algo, yo puedo... No pasa nada, ¿vale? Esto contiene el color de la luz blanca. Te protegerá de todo mal. Debes llevarlo siempre contigo. ¿Cómo está tu madre? Está mejor. Pero seguiré en el hospital unos días más. Adiós. Deben de haberle dado el alta. Ha sido un duro golpe. Perder a Vera de esta forma. Comimos con ella el viernes. Rebosaba salud. ¿Han visto a su hijo? ¿Dónde está? Buen muchacho. Llamó media docena de veces en los últimos días. Insistía en ver los restos. Por supuesto, tuve que negarme por su propio bien. Ha sido un trabajo de embalsamamiento muy difícil. Oh, Dios mío, disculpen. Se nota que no eres de por aquí. Eres demasiado guapa. ¿Perdón? Me llamo Les. Soy tío... Soy tío de Lionel. ¿Y quién eres tú? Paquita María Sánchez. Latina. Disculpe, padre. Estoy buscando a Lionel. No le he visto. Y si no viene inmediatamente, su madre será puesta en manos del señor sin su presencia. Yo la limpiaré. Olvídalo. Tenemos que llevarlo al funeral.
La conocías, ¿verdad? Soy su hermano, Les. Estábamos muy unidos. Esto es terrible. Sí, necesitaré unos tragos después de esto. ¿Te gustaría acompañarme? A ti también te iría bien algo fuerte. ¿Sabes qué te digo? Que vete a la mierda y déjame en paz, gilipollas. ¡Qué fiera! El tema del servicio de hoy es la santidad de la maternidad. Seguro que Vera Cosgrove será llorada por sus amigos y por su apenada familia. Porque realmente era una buena mujer. Y tenía todo lo que un chico puede esperar de una madre. Lionel, privado de su padre a temprana edad, fue bendecido por un gran amor maternal. Aunque nuestros seres queridos se van, en nuestros recuerdos siguen viviendo hasta que llegada nuestra hora, nosotros también nos vayamos de este mundo y volvamos a reunirnos con él. Porque el espíritu del cristiano es eterno. Y de ese modo, quienes han creído en nuestro Señor Jesucristo, al final... resucitarán. He visto muestras de dolor en mi vida, pero nada como esto. ¿Necesitas algo? Estoy bien. Ayer fui a verte, pero no me abriste la puerta. Quiero estar solo unos días, ¿de acuerdo? Por lo menos no le falta de nada. Sí, es verdad. Los Cosgrove no eran pocos. Y él el único heredero. Chicos, mirad lo que he encontrado. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Desenterrando cadáveres? Voy. Quizás sea uno de esos que se lo hace con cadáveres. Sí, es uno de esos macrófilos. Se llaman necrófilos, pedazo de idiota. Seguro que lleva bragas en lugar de calzoncillos. Yo... ¡Cállate! ¿Sabes lo que eres? ¡Un maldito loco! Sí, sí, un chiflado. ¡Cogedle la cartera! ¡Estás meando sobre mi madre! ¡No! ¡Es un zombie! ¡Ah!
nombre de Dios, ¿qué está pasando aquí? Es cosa del diablo. Apártate, muchacho. Esto requiere una intervención divina. ¡Ya! Yo trabajo para el señor. Aquí tienes, mamá. Voy. Utiliza la cuchara. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Cómo te va, Lionel? Vamos, muchacho. Me estoy meando encima. Tengo infección de orina. ¡Dios mío, qué peste! Sí, debe haber un perro muerto en la casa. Las últimas semanas no deben haber sido fáciles para ti, Lionel. ¿Quién es esa? Esa chica con la que salías. ¿Qué? Ya sabes, ese bombón con el culo bonito. Paquita. Ah, sí, Paquita, es verdad. Está realmente buena. No me importaría que me hiciera un pa... Bueno, todo esto es para ti, ¿verdad? Claro que tu madre siempre pensó en dejarme algo a mí. ¿Sí? Oh, sí, hablamos de ello muchas veces. La verdad es que estaba decidido. Solo que, al morir así de repente, no tuvo ocasión de incluirme en el testamento. Bueno, tendrás que hablar con los abogados, tío Les. Oh, no metas a los abogados en esto.
Es un asunto privado de nuestra familia. ¿Qué es eso? Las cañerías. A veces hacen ruido. No me engañes, Lionel. Es alguien haciendo lo que yo sé. Por favor, tío Des, tienes que irte. Oh, ¿has encontrado las viejas películas de tu padre, eh? Es la del burro y la doncella, ¿verdad? No, por favor. Tranquilo. Lo entiendo, Lionel. Hay cosas que un hombre prefiere hacer en soledad. Es todo parte del luto. Hasta la vista, Lionel. ¿Qué nacionalidad era Nijinsky? Ruso. Ruso. Muy bien. ¿Qué bolsa quiere? La número 13. Ha escogido el número del diablo y yo le ofrezco 36 libras. Te quedas con el dinero y con la bolsa, Peter. ¡Lionel! Caído una moneda. Debe haber caído en la cloaca. Voy a verte y me cierras la puerta en las narices. Te amurallas en tu casa. Te telefoneo y no me contestas. ¿Por qué? Bueno, dime algo. ¿Es que no quieres verme nunca más? Ha sido un error. Lo siento. Adiós. Paquita. Déjame en paz. Perdóname. ¡Que me deje! ¡Quítale las manos de encima! Ya sabes lo que dicen de ti, ¿verdad? Que has perdido la cabeza, que te estás volviendo loco. Vuelva a tocarla y te daré donde más te duela. Vamos, Paquita. ¡Paquita! Oh!
¿Cómo está mi chiquitín bonito, Cucú, chiquitín, cucú. Cucú, cucú, cucú. Así que le hice un placaje. Le derribé como si nada y entonces el balón quedó libre. Fui a por él y ¿sabes lo que hice? Le di una patada desde las 50 yardas. Cielos, deberías haberlo visto. Nos pusimos 3 puntos por delante y ganamos el partido. Vaya colección de fiambres que tienes ahí. Y yo que te consideraba un sobrino ejemplar. Oh, tío Les, no es lo que piensas. ¡Apártate! Atrévete a tocarme y serás mi desayuno. Lo siento, Lionel, pero si no denuncio esto, me convertiré en cómplice. Espero que podamos evitar los periódicos. Por el bien de tu madre, detestaba el escándalo. Esto es muy duro para mí, denunciar al hijo de mi hermana. Pero si mantengo la boca cerrada, correré un gran riesgo. Póngame con la policía, por favor. Claro que si recibiera la parte que me corresponde de los bienes de Vera, me sentiría más inclinado a proteger a un miembro de la familia. ¿Quieres el dinero? Con el sargento Barlow quiero denunciar un asesinato múltiple. Sí, esperaré. El dinero y la casa. Ah, la fuerza de la sangre. Hola, amigo, ¿estás Les aquí? ¡Malnacido! Hemos venido para ver tu nueva casa. ¡Sí, amigo! ¿Por qué no? Cerveza. Será una gran noche. ¿A dónde vas? ¿A dar un paseo? No, esta gente quiere comer. Estamos de fiesta. Traeré algo para picar, ¿eh? ¿Te has deshecho de los fiambres? Les, pongamos un poco de música. Sí, ahora voy. Despeja la pista de baile. No sé en qué mierda estás metido, querido sobrino, pero quiero esos bichos bajo tierra. Thank you.
Espera un momento. Enseguida te abro. Baila con nosotros, cariño. Con Lionel es inútil. No se parece a su padre. Era un hombre irresistible. Las pajaritas se volvían locas con él. No consiento que hables así de él. Delicioso. ¿Tienes alguna otra cosa que darme a probar? Y yo les hago un amago. Y les despisto. Para entonces estaba 10 o 15 yardas del lateral. Y varios de aquellos gigantes me seguían. ¿Y qué hago yo? Yo bajé la cabeza. Y me lancé como ciego a colocar un touchdown entre los postes. El entrenador dice que me incluirá en la selección nacional. ¿Qué te parece, Paquita? Estás saliendo con una futura leyenda. ¡Lo retiro! Siento haber llamado depravado a Nabokov. Por favor, déjame. Por favor. Amigo, no te lo tomes tan a pecho. ¡Au! ¿Quién está aquí? La encantadora señorita, ¿eh? Vamos, suéltame. Ven a echar un trago. Seguro que te pones como un cohete. ¡Maldita puta! ¡Te cogeré! ¿A dónde has ido, puta extranjera? Hola. Hola. Paquita. La muerte le rodeará. No están exactamente muertos, solo como podridos. ¿Enfermera McTavish? ¿Padre McGruder? ¡Tu madre! No sé qué hacer, Paquita. No sé cómo frenarlo. Tienes que destruirlos. No, no puedo. Es mi madre. Esa cosa no es tu madre. Yo lo haré. Dame. No. No.
Saliendo del día, ¿eh? ¡Déjame, tío Lee! No irás a ninguna parte hasta que me des los papeles de la casa. ¡Vámonos, Lionel! ¡Apártate, puta! ¡Vamos, maldita fiestilla! ¡Vamos a conocer! Estimulante animal no apto para consumo humano.
Algunos de mis mejores amigos son depravados. Problema de placa, amiga. Tienes una buena cavidad ahí. Thank you.
encontrar bien. ¡Dejadme entrar, por el amor de Dios! ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar, auxilio! Paquita, ¿qué hacemos? Está bien. ¡Dejadme entrar! ¡Debe haber más de 1000! ¿Qué demonios es esto? ¡Déjala! ¿No ves que la han mordido? ¿Sabes lo que pasará? ¡Que se convertirá en una de ellos! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ya voy! Yeah!
¡Dios santo! ¡Vera! Acabó la fiesta.
¿Rita? ¿Verdad? Thank you.
cast its spell. The truth foretold is now revealed. It's mystery, our destiny, the stars and moon. Tiempo ha llegado. Nuestro amor no morirá.